Conoce la información más relevante de la Suprema Corte a través de la red de los 140 caracteres. Estamos en Twitter. Somos la cuenta con mayor número de seguidores de todas las Cortes Supremas de habla hispana y la tercera del ranking mundial en la materia. Síguenos, @SCJN. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Hola, soy Ceci, tengo 12 años y tengo derecho a no trabajar, sino ir a la escuela, jugar y estar protegida. Casi 900.000 niños y niñas menores de 14 años trabajan por debajo de la edad mínima legal. Todos los niños y niñas tenemos derecho a la no explotación laboral. ¡Hazlo real! Envía UNICEF al 53035 y únete con 15.13 pesos. ¿Qué no nos chivo que toca verde? Por un costic. Así lo vamos a costic. ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Y pan en México, tipia prohibido te salir tus que. Ya, pero es que dije que ya le están. ¿Qué tal para las niñetas para mantener chicos? No, Juan, y me toca a Naí Díaz. Ya te jume tichante de San Miguel Tequisiapa. Ya te tlastúa de Nahuatl, me quisto aquí en el canal judicial. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Así es. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 38 ordinaria, celebrada el jueves 9 de abril del año en curso. Señoras ministras, señoras ministras, señores ministros, pongo a su consideración el acta que se nos ha dado cuenta. O sea, si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Continúe, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo directo en revisión 1250/2012, promovido en contra de la sentencia dictada el 13 de octubre de 2011 por el magistrado del segundo tribunal unitario del octavo circuito, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor. Antes de darle la palabra al señor ministro Gutiérrez, yo quisiera proponer al Tribunal Pleno que consideráramos necesario determinar si para la votación que vamos a hacer sobre la constitucionalidad de la norma que está en estudio, los ministros que han considerado, por ejemplo, que son inoperantes los argumentos, están o no obligados a pronunciarse en relación con la constitucionalidad, que es el planteamiento final del proyecto y, por lo tanto, el resolutivo tiene que ver con esa consideración. Desde mi punto de vista, considero que ya habiéndose superado las etapas previas con las votaciones mayoritarias del Pleno, pondría yo a su consideración que quienes están en esa posición también debieran expresar su voto en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Y por lo tanto, les pido a ustedes que se pudieran pronunciar al respecto. Haremos una votación nominal para que quede clara la mayoría en su caso por un criterio por el otro. Por favor, señor secretario. Sí, señor. Sí. Soy Mr. Gutiérrez Ortiz Mena. Me parece que la votación obliga a entrar al estudio de fondo. Son visto sentido contrario. Se
Señora ministra Luna Ramos. Sí, en mi opinión también no debiéramos votar ya el problema de constitucionalidad, porque ya estamos votando el fondo y nosotros en el fondo votamos por la inoperancia. Pero si este pleno considera que debemos votar por la constitucionalidad, no tendría inconveniente. Mi voto inicial es no, pero si la mayoría dice que sí, adelante. Señor ministro Franco González Salas. Yo tendría que estar en la misma posición, sin embargo, en el caso concreto, por sus características, voy a pronunciarme porque entremos al fondo, inclusive los que nos pronunciamos por la inoperancia. Señor Saldívar Ledo de la Red. En el mismo sentido y solicitando que se agregue mi voto, ya que se abrió este espacio, a quienes votaron a favor de la procedencia de los conceptos, toda vez que yo no estuve en la sesión anterior. Gracias. Señor ministro Pardo Rubial. En este caso estaré de acuerdo en que se entre al estudio de fondo, aunque yo soy de los que sostuve que había inoperancia, porque si nos mantuviéramos cada quien en esa postura, no alcanzaría mayoría ninguna de las posibles soluciones del asunto. Señor ministro Silva Mesa. En el mismo sentido, exactamente. Señor ministro Medina Mora. Exactamente en el mismo sentido. Señor ministro Sánchez Cordero. Porque se entre al fondo. Señor ministro Pérez Dayán. Se debe votar como lo razoné en la sesión anterior. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo también, y coincido plenamente con el argumento del ministro Pardo, que es lo que decía yo al principio, para que se pueda obtener la votación del pleno ya en el tema, habiéndose superado los temas anteriores, creo que es necesario que nos pronunciemos todos. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos, en el sentido de que los señores ministros que votaron por la inoperancia de los conceptos de violación respectivos deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma general correspondiente. Con anuncio del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea en cuanto a votar por la operancia de los conceptos respectivos, voto en contra de los señores ministros Cosío Díaz y Luna Ramos. Bien. Con esta decisión que ha tomado el pleno, entonces continuaremos con el análisis en los términos que nos va a proponer el señor ministro Gutiérrez. Por favor, señor ministro. Gracias, ministro presidente. Perdón. Analicé con cuidado las participaciones de las señoras y señores ministros de la sesión anterior y con base en las manifestaciones realizadas propongo 2 modificaciones muy puntuales al proyecto. En primer lugar, el ministro Pérez Dayán afirmó estar de acuerdo con la consulta y sugirió se matizara el párrafo 245 del proyecto para precisar que, como lo establece la Constitución, el juez de control sí debe considerar la peligrosidad del sujeto de la medida, así como la investigación de delitos graves. Agradezco la observación y, por lo tanto, propongo modificar este párrafo para precisar el sentido de las palabras ahí utilizadas. Se aclararía que la peligrosidad que el juez debe considerar es aquella concreta, real y objetiva que se acredita respecto a los bienes autónomos respecto a los cuales se pretende obtener el arraigo penal, bienes o personas o sustracción de la propia persona de la justicia, pero no la peligrosidad en abstracto de la persona de acuerdo a un modelo de derecho penal del autor, que es el que se pretendió excluir de la interpretación propuesta. También se aclararía que si bien debe considerarse la existencia de una averiguación previa por delitos graves, el sentido del proyecto es que ello solo constituye una condición necesaria, mas no suficiente, es decir, un requisito de procedencia que además requiere la satisfacción del estándar de motivación propuesto en la consulta. Hasta aquí la primera modificación que propongo. En segundo lugar, al revisar la versión taquigráfica de la participación del ministro Cosío Díaz, advertí que expresó la duda de que si el proyecto se proponía controlar la validez del artículo 11 transitorio de la reforma constitucional de junio de 2008, lo que lleva a la pregunta más general de si lo que se propone en la consulta, especialmente en la tercera parte, a partir de la página 43 del proyecto, es controlar la validez material de la norma constitucional. El proyecto no propone realizar un control material de la norma constitucional, sino únicamente verificar si el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en tanto norma legal, al regular una restricción constitucional expresa la libertad, resulta ser la posibilidad reglamentaria menos restrictiva posible, lo cual hemos hecho en varios precedentes.
Así, en el proyecto, al proponer una interpretación conforme del precepto legal, no se propone someter a un control material la validez del artículo 11º transitorio de la reforma constitucional, sino de la norma legal secundaria que la desarrolla o reglamenta. Por tanto, propongo introducir de manera muy puntual en el proyecto, en la parte final, un párrafo que señala que en el caso debe distinguirse dos operaciones distintas. Por una parte, una primera operación que consiste en identificar la restricción constitucional al derecho humano, a la cual en este primer momento se da valor aplicativo, esto es el artículo 11º transitorio, y una segunda, que es la de controlar la forma en que el legislador reglamenta esa restricción, buscando que lo haga de una forma lo menos restrictiva posible para no vulnerar otros derechos y principios contenidos en la Constitución, el contenido del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Esta segunda operación es distinta a la primera y no busca inaplicar la restricción constitucional ni controlarla materialmente, sino aplicarla en su apropiado alcance a la luz del resto de las normas constitucionales. En mi opinión, lo que se propone en este caso no es nada extraño a la forma de resolver de esta Corte. Justo lo que pretende el proyecto es seguir la línea jurisprudencial construida en diversos casos, según la cual esta Corte debe controlar que el legislador, al reglamentar una restricción constitucional expresa a un derecho, lo haga lo menos restrictiva posible. Por ejemplo, al resolver la contradicción de tesis 6/2008, reconocimos que el artículo 38, fracción segunda constitucional, establece una restricción expresa a los derechos humanos de naturaleza política, pues establece que las personas sujetas a un proceso criminal que merezca pena privativa de la libertad tienen suspendidos sus derechos ciudadanos desde el auto de formal prisión, entre ellos el derecho al voto. Sin embargo, se estableció que esta restricción no podía entenderse en cualquier sentido, sino que debía aplicarse exclusivamente a los procesados que no estuvieran en libertad durante el proceso, por ser esta la interpretación menos restrictiva de los derechos humanos al voto y a la presunción de inocencia. Por tanto, se excluyó como inconstitucional la posibilidad de aplicar esta restricción a quienes estuvieran sujetos a un proceso penal en libertad. Otro ejemplo es la expropiación establecida en el artículo 27 constitucional, la que se ha reconocido como una restricción al derecho de propiedad. Si bien en los últimos precedentes se ha ampliado el concepto de utilidad pública que se condiciona a su procedencia, este pleno ha sido enfático en afirmar sus facultades de control sobre la forma en que el legislador regula y recoge este concepto, estableciendo un concepto delimitado fuera del cual no se puede reglamentar dicha figura restrictiva de derechos constitucionales. Recientemente, por ejemplo, siguiendo esta línea de precedentes, en la primera sala se ha establecido a resolver el amparo directo 23/2013, el 21 de agosto de 2013, bajo la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, que, y cito, si bien es cierto que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como límite a la libertad de expresión y el derecho a la información, el ataque a la moral, y que el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 1830 define ese hecho ilícito como aquel contrario a las leyes del orden público y a las buenas costumbres, también lo es que los límites a aquella constituyen la excepción a la regla y como tales deben interpretarse de forma restrictiva. Finalmente, llamo la atención sobre otros ejemplos recientes de este pleno. Hemos reconocido que el artículo 17 constitucional no solo establece el derecho de acceso a la justicia, sino la facultad de legislar, del legislador, de establecer mediante leyes los términos y plazos que regularán su acceso, pudiendo resultar dichas leyes injustificadas si establecen requisitos irracionales. De ahí que, si bien se ha reconocido que el legislador puede establecer restricciones válidas al ejercicio de ese derecho, esta Corte debe de controlar la forma en que lo realiza mediante un estándar de proporcionalidad. En suma, propondría hacer una aclaración inicial en este proyecto de que no se realiza un control material sobre la Constitución, sino de la ley, exclusivamente para verificar que el legislador ha escogido la posibilidad reglamentaria menos restrictiva, funcionando la interpretación conforme que se propone de esta norma legal como una garantía de ello. Con estas dos modificaciones muy puntuales, que no modifican la propuesta en esencia, ministro presidente, por tanto, sigo sosteniendo los términos de la consulta. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Está a su consideración la propuesta del señor ministro.
Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo agradezco los ajustes que ha introducido el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pero por las razones que expresé en la sesión anterior, yo sigo creyendo que el arraigo, tal como está establecido en este artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, es inconvencional. No repito las razones, son las que se expusieron en la sesión del jueves pasado y sigo estando en contra del proyecto por la inconstitucionalidad, por la inconvencionalidad que conforma nuestro sistema generaría inconstitucionalidad del juicio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. También agradezco la información que nos ha planteado el ministro ponente de lo que pretende introducir al proyecto, con mucho de lo cual yo estaría de acuerdo. Inclusive yo me iba a separar de algunas de las cuestiones que ahora él ofrece modificar en el proyecto. Obligado por la adhesión mayoritaria, y pido una disculpa si eventualmente tengo que interrumpir por los accesos de tos, obligado por la adhesión mayoritaria, como ya lo votamos, y en este caso concreto, insisto, yo me pronuncié por entrar al fondo precisamente para establecer mi posición y poder formar, en su caso, una argumentación respecto de minorías y mayorías en este asunto tan importante. Yo, en principio, estoy de acuerdo con el proyecto, como lo dije en mi intervención inicial, y creo que el precepto es constitucional. Sin embargo, me separo de algunas de las consideraciones del proyecto y del enfoque, particularmente del enfoque de análisis de convencionalidad, que eventualmente podría ser, hasta donde entiendo, matizado por el ponente. Mi posicionamiento se basa en lo que es sustentado mis razonamientos desde la primera vez que intervine en el Pleno en estos temas, antes de la reforma constitucional de 2011 y con posterioridad. Yo he sostenido que la Constitución puede establecer restricciones a los derechos fundamentales porque es un derecho de soberanía de los estados y que estos son los responsables frente a ese tipo de determinaciones en el ámbito internacional. Parto de la reforma de 2011 también porque es lo que nos obliga ahora para hacer el estudio. Yo he sostenido que el artículo primero constitucional en el conjunto de reformas efectivamente, desde mi punto de vista, estableció que tanto los derechos humanos de fuente puramente constitucional, de texto de la Constitución, como los de tratados internacionales están equiparados hoy en día en rango y alcance por el primero constitucional de manera general. Sin embargo, el constituyente estableció en el propio artículo primero, en el párrafo primero, última parte, una salvedad importante respecto a restricciones y suspensión expresamente señalados en el texto constitucional. Y esto también fue lo que se retomó, en mi opinión, en la tan mencionada tesis de jurisprudencia de este Pleno 20/2014, cuyo rubro lo indica claramente, en mi opinión. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Esto se repite al desarrollar esto en el texto de la… No me voy a detener, todos conocemos bien esta jurisprudencia y en mi opinión no hay duda de lo que estableció una mayoría muy amplia, ¿verdad? Fue en este sentido. Es gramaticalmente, no hay lugar a dudas. Cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Consecuentemente, he sostenido que si bien en el sistema actual constitucional mexicano ha desaparecido de manera general una jerarquía de normas en materia de derechos humanos entre la Constitución y los tratados internacionales, cuando estamos enfrente de una restricción o suspensión, entonces vuelve a regir
evidentemente un sistema jerárquico en donde la Constitución está por encima aún de los tratados internacionales. En mi opinión, esto es lo que dice la tesis que aprobamos también. Ahora bien, yo estimo que ante esta forma en que el constituyente planteó el nuevo sistema de derechos humanos, y manteniendo la posibilidad de restricciones y suspensión de derechos humanos, que también subrayo, lo he sostenido, no es lo mismo, no es lo mismo restricción que suspensión, y no se pueden mezclar. Las restricciones son diferentes a las suspensiones de derechos humanos, tanto a nivel constitucional mexicano como en el orden convencional. La propia Convención Americana de Derechos Humanos señala, si mal no recuerdo, en sus artículos 27 y 30 esta diferencia clara. El 27 se refiere a la suspensión por condiciones extraordinarias urgentes y el 30 se refiere a las restricciones que la propia convención autoriza. Y si vemos en varios de los derechos humanos previstos en la convención, hay restricciones autorizadas por la propia convención. Consecuentemente, creo que son dos cosas diferentes. En el caso concreto estamos hablando de una restricción de derechos humanos con la figura del arraigo. Bien, al mantener en estos casos intocado, en mi opinión, el principio de jerarquía, es obvio que tenemos que hacer el contraste directamente con la Constitución, en este caso con el artículo 11 de la Constitución. Por estas razones, yo no convengo con el análisis, respetuosamente, y por supuesto sé que en estos temas ha habido posiciones muy encontradas, yo no coincido en que sea necesario acudir a un examen de convencionalidad. Creo que basta el contraste con el texto expreso de la Constitución, que autoriza un arraigo que además es, si bien del género arraigo, en mi opinión es diferente al previsto en el artículo 16. No nada más por el objeto, porque son delitos graves, cuando el 16 habla de delitos de delincuencia organizada, sino también por sus características. Consecuentemente, creo que el constituyente pretendió dejar temporalmente esta figura hasta en tanto se instaurara de manera integral el sistema penal adversarial que tiene que estar funcionando el año que entra. Pero eso, en mi opinión, no quiere decir, y en esto coincido con la idea del proyecto y así lo he sostenido, que también el legislador puede interpretar de la manera más favorable y buscando la protección más amplia de los derechos humanos, aún dentro de la figura del arraigo. Y que en este sentido, pero con el contraste con la Constitución, podría eventualmente este Pleno, como lo ha hecho en otras ocasiones, pronunciarse sobre ya el contenido específico, y ahorita me refería a ello, del artículo transitorio. Al convenir con el proyecto en el sentido de que la legislación secundaria debe ser entonces motivo de escrutinio por este Pleno para definir si dentro de los parámetros de protección a los derechos humanos y siempre, obviamente, sin desaparecer la restricción que ha establecido el constituyente, ¿no?, puede eventualmente señalar que para conseguir los fines necesarios de la figura, ¿verdad?, el juez pueda tener ciertas referencias, ciertos lineamientos para cumplir plenamente con ello. Y lo voy a referir específicamente en relación al transitorio de la Constitución. El transitorio de la Constitución dice: artículo 11 es el transitorio de la reforma constitucional de junio de 2008. En tanto entre en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario,
otra diferencia, arraigo domiciliario, del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de 40 días. Delito grave y es un máximo de 40 días, a diferencia del arraigo previsto en el 16, que puede ser hasta por 80 días. Y lo importante para mí está en el segundo párrafo. Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. A mí me parece que lato sensu, lo que se señaló aquí, se compadece con los lineamientos generales que se han fijado a nivel internacional. Es de excepción, interviene el juez y se tienen que señalar claramente los lineamientos. Así, yo pienso que lo que podría en todo caso ser un juicio de constitucionalidad en este caso respecto de la figura de arraigo, fijad en eso, es en todo caso, es o resulta o debe resultar absolutamente necesario, ¿no?, que cuando se solicita el arraigo se justifique plenamente, y esta es mi posición, que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Me parece que esto es lo que podría ser motivo en un momento dado de una regulación específica en la ley, precisamente para lograr el propósito de que esta figura restrictiva de derechos humanos, al cumplir con su propósito, quede plenamente justificada. Esta será mi posición, señor presidente, señoras y señores ministros, en el presente asunto. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, cuando aprobamos la tesis de jurisprudencia 293 de 2011, este tribunal pleno aprobó dos tesis. La primera, en la cual establecía que hay un parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad entre los derechos humanos propiamente constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional, con lo cual estos derechos humanos se constitucionalizaban, y que este parámetro era el que servía como presupuesto de validez de todo el orden jurídico mexicano. También en esta tesis se dijo que cuando hubiera una restricción expresa al ejercicio de un derecho, se estaría a lo que marca el texto constitucional, dice en una parte, en otras partes el engrose habla de norma constitucional. Y en la segunda tesis se estableció que las sentencias de la Corte Interamericana o los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aquellos casos en que México no es parte, resultaban vinculantes para todos los jueces del país en aquello que fueran más favorable a la persona. Hago notar a ustedes que por lo que hace a la primera tesis en cuanto a las restricciones, no se estableció en esa oportunidad qué se iba a entender por restricción para diferenciarla de otras modalidades, como puede ser limitación o puede ser condicionamientos o puede ser suspensión, y tampoco se estableció de qué forma se iban a interpretar estas restricciones. Por ello, algunos de nosotros establecimos en la discusión que esto se tendría que ver caso por caso en la ocasión en que se presentara. Creo que aquí es un caso en que efectivamente se presenta esta hipótesis. En otros asuntos en que se ha sostenido que hay restricciones, yo he dicho que no se trata propiamente de restricciones, pero aquí sí, sin duda, es una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano. En mi voto concurrente y en las discusiones posteriores que se han dado en otros asuntos, yo he sostuve lo siguiente, y con base en esto voy a fijar mi posición en este asunto. Primero, que las restricciones también son interpretables y se tiene que hacer caso por caso. Segundo, que las restricciones
al ejercicio de un derecho, solamente pueden ser válidas aquellas que se compadezcan con un Estado democrático y un sistema de derechos. De otra manera, estas restricciones no serían legítimas. Tercero, que todas las restricciones, como excepciones al principio general, que es el ejercicio de los derechos, son de aplicación estricta o limitativa. Esto, por lo demás, no es ningún criterio interpretativo moderno, es un principio general de interpretación del derecho en el cual todas las excepciones son de aplicación estricta. Aquí la regla general es el ejercicio de los derechos y la excepción es la restricción. Nuestro sistema constitucional, como no podía ser de otra manera, establece, consagra un sistema de derechos, un sistema de libertades, no un sistema de restricciones. Cuarto, que cuando la tesis habla de que se estará a lo dispuesto en la norma constitucional, se refiere a todo el texto constitucional, no solamente al texto de la restricción. Quinto, que las restricciones a los derechos humanos no pueden ser interpretadas en el sentido de hacerlos nugatorios o vaciarlos totalmente de contenido. Sexto, que a la luz del nuevo paradigma constitucional, todo el texto de la Constitución debe ser reinterpretado de la manera más favorable a la persona, maximizando el ámbito protector de los derechos y minimizando sus posibles restricciones. Séptimo, que esta operación en ocasiones tendrá el efecto de que en algunos casos las restricciones constitucionales se desdibujen o desvanezcan y en otros se apliquen cabalmente en un análisis que deberá hacerse, como ya dije, caso por caso. Octavo, que existen casos en los que no es posible lograr la armonización de los contenidos constitucionales debido a que distintas normas constitucionales regulan de forma diferenciada un mismo derecho y que en tal supuesto debe aplicarse el principio pro persona en su vertiente de criterio de preferencia de normas, de tal manera que se prefiera la norma que favorezca en todo momento la protección más amplia de las personas. En este sentido, el proyecto sigue una metodología muy similar. Propone una interpretación conforme del artículo 136 bis del Código Federal de Procedimientos Penales a fin que la medida de arraigo se aplique de la forma más favorable a la persona. Por ello, acude a los estándares interamericanos sobre prisión preventiva, bajo el argumento de que el arraigo y prisión preventiva son especies de un mismo género, a saber, las medidas cautelares. Y a partir de allí se incorporan al contenido del precepto impugnado diversos elementos necesarios para minimizar la interferencia que supone el arraigo en los derechos de la libertad personal, presunción de inocencia, garantías judiciales, etcétera. Me parece adecuada la forma de abordar el problema y quiero expresar mi reconocimiento al ministro ponente por este proyecto tan inteligente que nos presenta a consideración. Sin embargo, en mi opinión, en este caso concreto, no es viable encontrar una interpretación posible de la figura del arraigo que sea compatible con las exigencias del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Por ello, estaré en contra del proyecto por las razones que voy a señalar, expresando mi respeto absoluto no solo al ponente y a su proyecto, sino a todas las posturas que se han presentado y que se presentarán en esta sesión y en su caso en las siguientes, porque entiendo que es un tema polémico en donde tenemos a algunos de nosotros visiones encontradas diferentes, pero creo que enriquecen a un tribunal constitucional el que haya distintas formas de abordar los problemas. Estamos en presencia de una medida que permite que una persona esté detenida en su domicilio hasta por 40 días, sin que pese sobre ella una acusación formal de haber cometido un delito y sin que se precise siquiera cuál es el estándar probatorio mínimo exigible para decretarla. Si bien se prevé que la medida cautelar debe perseguir determinadas finalidades, asegurar el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia,
Estas finalidades solo encuentran justificación en la medida en que exista una sospecha razonable de culpabilidad, lo que explica que la Corte Interamericana las considere finalidades legítimas para el dictado de la prisión preventiva. Cuando se decrete el arraigo en la fase de investigación, aún no es posible considerar a una persona como probable responsable, estándar constitucional para dictar orden de aprehensión y auto de formal prisión, precisamente porque no se tiene una sospecha razonable de culpabilidad, estándar interamericano para decretar la prisión preventiva, que sería más o menos equivalente a la probable responsabilidad. Toda vez que si se contara desde ese momento con pruebas suficientes respecto del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, no habría razón para solicitar el arraigo, sino que se tendría que acusar a la persona ante el juez con la evidencia disponible. En este sentido, si no se satisface este estándar mínimo sobre el delito y la responsabilidad de la persona, no está justificado dictar una medida cautelar con la que se pretenden evitar los riesgos procesales que se han identificado como justificantes de la prisión preventiva. En muchas decisiones, la Corte Interamericana se ha referido a la prisión preventiva como la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, caso Tibi contra Ecuador, lo que puede ser interpretado en el sentido de que los estándares requeridos para la prisión preventiva son los mínimos que justifican una restricción a la libertad personal, por lo que una medida como el arraigo, que necesariamente requeriría un estándar más bajo, entraría en mayor tensión con el principio de presunción de inocencia y no podría considerarse como una restricción razonable al derecho de libertad personal. Esto es, el estándar mínimo para que una persona pudiera ser privada de la libertad como medida precautoria requeriría de una cantidad de evidencia que aún no se tiene en la fase de investigación cuando se solicite el arraigo. Lo anterior explicaría que antes de que se cuenten con elementos suficientes para al menos que una persona es probable y responsable de un delito, no estaría justificada una restricción a la libertad. En tal sentido, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, claramente se estableció por la Corte Interamericana que para esa Corte la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados, con palabras, esto es, no en meras conjeturas o instituciones o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar. Por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para llevarla a juicio. Desde otra perspectiva, el hecho de que una persona pueda permanecer arraigada hasta por 40 días sin que se ejerza acción penal en su contra, plantea problemas a la luz de los artículos 7.4 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto prevén respectivamente que toda persona detenida o retenida debe ser notificada sin demora, no solo de las razones de su detención, sino también de los cargos formulados contra ella, que será llevada sin demora ante un juez y que tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Estas exigencias no parecen dar lugar para una detención con las características del arraigo, pues por un lado, cuando una persona está arraigada aún no se ha formulado ningún cargo en contra de ella, entendiendo por ello la acusación ante un juez por la comisión de algún delito. Y por otro lado, la persona no puede en principio ser juzgada en un plazo razonable, pues aún no ha sido sometida a proceso. Más aún, si bien la orden de arraigo es emitida por autoridad judicial, el arraigado nunca es llevado ante el juez. Al respecto, en el caso Tibi contra Ecuador, la Corte Interamericana sostuvo lo siguiente, cito, en primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad procesal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal.
El hecho de que un juez tenga conocimiento de la causa o le sea remitido el informe policial correspondiente no satisface esta garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente ante el juez o autoridad competente. Fin de la cita. En el caso del arraigo no existe posibilidad de dar cumplimiento a esta exigencia. El hecho de que la orden sea girada por un juez de control no satisface el requisito de que el detenido sea llevado sin demora ante un juez, y en tal medida es incompatible con la obligación de que toda persona retenida o detenida comparezca sin demora ante la autoridad judicial competente, como lo requiere el artículo 7.5 de la Convención. En estas condiciones, y a la luz de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no son vinculantes en términos de la segunda jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 293/2011, me parece que estamos en el supuesto en el que debemos preferir la aplicación de estos criterios más protectores y declarar la invalidez del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales por ser contrario a ellos. Adicionalmente, considero que, tal como lo he sostenido en diversos asuntos, el nuevo, ya ni tan nuevo, la reforma en materia de derechos humanos, particularmente el artículo primero y todo el sistema de derechos, tiene que ser interpretado armónicamente, de tal suerte que cualquier restricción a los derechos tiene que hacerse una ponderación en relación a los otros derechos, particularmente el artículo primero y el principio pro persona. Y si esto es así, me parece que cuando se tiene una norma que no se compadece con este sistema de derechos, como es el artículo 11 transitorio, este artículo llega a interpretarse de tal manera que puede incluso diluirse su intención literal que establece la Constitución, porque de otra manera parecería que esta interpretación constitucional no puede darse, que siempre que haya una restricción, aunque ésta anule de hecho un derecho, tendría que privilegiarse a esta, lo que me parece que sería contrario al artículo primero constitucional y a los criterios interpretativos pro persona que estamos obligados a realizar en cualquier supuesto. También las restricciones, como lo he dicho de manera reiterada, no solo en esta ocasión, son interpretadas a la luz del principio pro persona. Y cuando este principio no es susceptible de ser interpretado porque la norma es incompatible con un sistema democrático constitucional de derechos, creo que la consecuencia tiene que ser anular el artículo del Código Procesal que ha sido aquí impugnado. Por ello, votaré por la inconstitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. En el mismo sentido que han planteado otros honorables miembros de este pleno, me manifiesto ahora obligado por la decisión mayoritaria, a pesar de que yo voté por considerar que los agravios son inoperantes, en este caso concreto, para poder establecer mayoría en función de la decisión respecto de la constitucionalidad de este precepto. Me hago cargo de abordar los puntos 2 y 3 de la consulta de manera conjunta, es decir, la regularidad constitucional del 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y la compatibilidad del arraigo con el corpus juris de los derechos humanos. En el primer caso, nosotros estoy, desde luego, de acuerdo en la lógica de que este artículo es compatible y es perfectamente consistente con el texto constitucional, la reforma del 23 de enero del 2009 al artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales tuvo por objeto adecuar la regulación en materia de arraigo a los parámetros establecidos por el constituyente en el 11 transitorio del decreto publicado el 18 de junio del 2008, esto es, para delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación,
la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia por un plazo máximo de 40 días, limitando su vigencia conforme al segundo transitorio del propio decreto a la fecha en que entre en vigor el sistema penal acusatorio. Solo añade la obligación del Ministerio Público y sus auxiliares de vigilar que el mandato judicial establecido en la orden de arraigo sea debidamente cumplido, que el arraigo domiciliario deba durar el tiempo estrictamente indispensable, sin exceder de 40 días, y otorga al afectado por el arraigo la posibilidad de solicitar que éste quede sin efecto cuando considere que las causas que lo originaron haya desaparecido. En este sentido, el artículo es conforme a lo dispuesto por el artículo 11º transitorio de la reforma del 2008. En cuanto a la compatibilidad con el corpus juris de los derechos humanos, yo no comparto el sentido y las consideraciones del proyecto. La restricción a la libertad personal como efecto del arraigo se encuentra prevista constitucionalmente, por lo que si el artículo 133 bis del Código Penal Federal de Procedimientos Penales se ajusta a lo dispuesto por el artículo 11º transitorio del decreto publicado el 18 de junio del 2008, como se concluye en el considerando previo, esto resulta suficiente para sostener que respeta el parámetro de control de regularidad constitucional integrado por los derechos humanos establecidos por la Constitución y los tratados internacionales. Y en ese sentido estoy de acuerdo con el ministro Franco en, obviamente, traer a consideración el texto de la tesis 20-2014, que señala derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa, como es el caso, al ejercicio de aquello se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Sin que resulte necesario hacer un análisis sobre la validez material de la restricción en cuestión, con la que además, como se dijo, no estoy de acuerdo, pues se centra en los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha fijado con relación a la prisión preventiva, dejando de lado, por una parte, el parámetro para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos establecidos por esta Suprema Corte en el expediente Varios 912-2010, integrado, en primer lugar, por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, con fundamento en el artículo 1 y 133, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y los criterios emitidos por la Corte Interamericana. Y por la otra, las diferencias existentes entre medidas cautelares que restringen la libertad legítimamente con autorización judicial, como son el arraigo y la prisión preventiva. El arraigo y la prisión preventiva son instituciones de derecho procesal penal que poseen elementos comunes, sin embargo, no son, a mi juicio, equivalentes, como expondré a continuación. El artículo 16 constitucional, así como el artículo 11º transitorio de la reforma del 2008, establecen que el arraigo procede siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Por otra parte, la prisión preventiva, según establece el 19 constitucional, es procedente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es necesario señalar que mientras el arraigo es aplicable durante la etapa de investigación del delito, esto es, cuando el agente del Ministerio Público lleva a cabo las actuaciones y diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad que han de integrar la averiguación previa, la prisión preventiva debe ser solicitada por el agente del Ministerio Público durante el proceso penal de quienes se encuentran procesados por delitos que merezcan pena privativa de la libertad, con la finalidad de preservar el adecuado desarrollo del proceso penal y garantizar la ejecución de la sentencia. El procedimiento penal y el proceso penal se distinguen claramente, pues guardan relación de género y especie.
El primero, género, consta de etapas sucesivas. Comienza cuando el agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un delito y termina cuando el órgano jurisdiccional dicta una sentencia. Mientras que el proceso penal, especie, es aquella etapa dentro del procedimiento penal que consiste en la consignación del sujeto activo del delito ante la autoridad judicial después de que el agente del Ministerio Público ha integrado la averiguación previa. De esta forma, la prisión preventiva debe ser aplicada en los términos del sistema acusatorio, como lo marca la reforma del 19, dentro de las primeras audiencias preliminares del juicio, se encuentra aquella que se realiza a partir de la consignación del sujeto activo ante el juez que conoce de la causa, que tiene un plazo de 72 horas para emitir un auto de vinculación a proceso y legitimar la detención del imputado. Durante ese lapso, se debe realizar la primera audiencia preliminar, a efecto de que el imputado esté en aptitud de declarar ante el juez de control en relación con el delito que se le imputa. Esta primera audiencia queda cerrada con el acto de vinculación a proceso, siendo este el momento procesal oportuno para que el agente del Ministerio Público pida al juez que dé por cerrada la diligencia con prisión preventiva, iniciado formalmente la etapa del proceso penal. Así quedó la reforma para cuando entre en vigor el sistema acusatorio. Pero me parece importante para distinguir las figuras del arraigo y de la prisión preventiva. Es por ello que, aunque ambas figuras parecen compartir características similares, lo cierto es que el momento procesal oportuno en que se aplican una u otra resulta determinante para entender sus diferencias, ya que el arraigo, como con medida con control judicial, donde la persona es restringida en su libertad para que el agente del Ministerio Público investigue y determine la probable responsabilidad, mientras que en la prisión preventiva el agente del Ministerio Público ya ha presentado ante el juez de la causa la existencia de indicios y pruebas que permiten presumir la participación del sujeto, convirtiéndole en una excepción a las garantías de libertad, de audiencia previa y de principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso penal y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular. Si comparamos el arraigo regulado en el artículo 16 y en el 11º transitorio de la reforma constitucional de 2008 y la prisión preventiva en el 19, hay elementos comunes, pero también hay elementos diferentes. En el primer caso, el arraigo es necesario para el éxito de la investigación, cuanto que en la prisión preventiva no tiene esta misma fundamentación ni motivación. La temporalidad es distinta. Son 40 días para el arraigo, mientras que en la prisión preventiva no hay plazo definido. El momento procesal del arraigo es la investigación del delito, mientras que la prisión preventiva es el proceso penal. El arraigo debe ser autorizado por un juez a petición del Ministerio Público. La prisión preventiva debe ser otorgada por el juez a petición del agente del Ministerio Público o de oficio por el juez en causas determinadas en los casos señalados por la Constitución. Y también la denominación del sujeto activo del delito es diferente en una medida y otra. En un caso es en el arraigo inculpado y en la prisión preventiva es imputado. Hasta el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre la convencionalidad del arraigo, sino que únicamente ha estudiado la prisión preventiva, figura que no puede ser asimilada, a mi juicio, por ningún motivo con el arraigo. El proyecto cita 4 asuntos de la Corte Interamericana en el párrafo 182, página 52, párrafo 194, página 56, párrafo 201, página 57, párrafo 210, página 60. Todos los casos se refieren a la figura de la prisión preventiva. Adicionalmente, como el proyecto determina, los requisitos que se detallan en el párrafo 245 son exigibles a los jueces como estándares de motivación, esto es, constituyen en todo caso parámetros de aplicación y no de validez de la norma reclamada, razón por la cual no pueden ser tomados en cuenta en esta instancia de revisión constitucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Sánchez Cordero, por favor. Y gracias, señor ministro presidente. Bueno, antes que nada, yo quisiera también expresar, como lo ha hecho el señor ministro Saldívar, mi felicitación al ponente y a su equipo de trabajo por el extraordinario proyecto que nos ha presentado a nuestra consideración. Sin embargo, yo también pedí hacer uso de la palabra solamente para puntualizar dos cuestiones muy respecto a la respuesta que el ministro ponente me dio en la ocasión anterior en respuesta a mi participación
en la sesión, en la última sesión. Yo quisiera también decir que independientemente si es una limitante o es una restricción constitucional, como lo señaló el ministro Saldívar, no puede ser analizada como la regla, sino también tendrá que verificarse cuál es la norma de derecho fundamental que otorga mayor protección a las personas. Y como lo mencioné en mi participación, existen normas de derechos humanos en diversos tratados internacionales que prohíben, desde mi óptica personal, el encarcelamiento arbitrario, y a mi juicio el arraigo queda incluido en esta categoría por no superar, desde mi óptica, un test de proporcionalidad, como lo expliqué en mi intervención. Y en esa medida yo también quiero sostener la posición que expresé, que al existir normas que protegen de mejor manera la libertad personal y el derecho humano a la presunción de inocencia, es a estas a las que debemos darle preferencia frente a una, ya no quiero entrar en polémica si es restricción o limitación, introducida por el constituyente en la reforma del 2008. En esa medida, señor ministro presidente, y muchas gracias por darme oportunidad de expresarme esto, yo también seguiré sosteniendo la inconstitucionalidad del precepto del Código de Procedimientos Penales. Gracias. El señor ministro, me ha pedido la palabra la señora ministra Luna, el ministro Pérez Dayán, pero el señor ministro oponente quiere hacer alguna participación. Muchas gracias, ministro presidente. Simplemente para dar contestación a algunas de las objeciones que se han mencionado hasta este momento al proyecto. Yo entiendo la postura del ministro Fernando Franco, que parte de un entendimiento diferenciado que hizo valer en su voto particular, perdón, en su voto concurrente, al decidir el asunto ya muy citado del 293. Me parece que el Pleno tomó la decisión, como lo expresó el ministro Saldívar, de que había una incorporación de los derechos internacionales con las garantías constitucionales, los derechos humanos plasmados en la Constitución, por no poder dividir un derecho humano. Es decir, no puede haber un derecho humano a la libertad en la Constitución y un derecho humano distinto en un tratado internacional. Y expresamente se estableció que cuando se estaba ante una restricción expresa en la Constitución, debía prevalecer la restricción expresa. Quedó intocado el sistema de jerarquía normativa, pero sí se habla de una coherencia normativa en sentido material de la Constitución. Y establece un cierto procedimiento para abordar estos asuntos, procedimiento que yo seguí. Curiosamente, la metodología que yo sigo es muy parecida, si no es que idéntica a la que expresó el ministro Saldívar al principio de su intervención. Yo la comparto plenamente. ¿Dónde llegamos a una diferencia? Que para mí, corriendo el estándar, corriendo el procedimiento establecido en la 293, llego a la conclusión de que la norma es constitucional, entendido en su sistema más extenso, no solo conforme a lo dicho expresamente por la Constitución, sino lo incorporado por los tratados. Siempre y cuando esa norma, la norma secundaria que está siendo sujeto de análisis, se lea de cierta manera. Me parece que otra manera de abordarlo sería, si bien queremos seguir con la dicotomía de los derechos consagrados en la Constitución y los derechos consagrados en los tratados, de cualquier manera la Constitución, a raíz de la reforma del 2011, nos obliga a hacer un análisis de la regularidad convencional de las leyes secundarias vis-a-vis los tratados de los que México es parte. Y en esa razón entro al análisis. No, y aquí me gustaría referirme también a los comentarios que acaba de hacer el ministro Medina Mora, no a lo que ha dicho la Corte Interamericana en abstracto de los principios de la prisión preventiva. Es más puntual. Existe un artículo séptimo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que no podemos hacer a un lado. El hecho de que exista una restricción expresa en la Constitución no genera un eclipse sobre el resto de los textos constitucionales o sobre los textos convencionales. Es decir, tenemos que seguir dialogando con el artículo séptimo de la Convención Interamericana, que forma parte de nuestro derecho positivo. ¿Cómo leemos ese artículo séptimo de la Convención Interamericana? Ha habido varias lecturas. La primera lectura que se expuso fue la del ministro Cosío.
Para el ministro Cosío, si no lo entendí equivocadamente, el artículo séptimo aplica para las restricciones, las medidas cautelares que restringen la libertad a partir del procedimiento penal. Cualquier restricción a la libertad antes de el procedimiento penal debe de ser excluido por inconvencional. El ministro Saldívar toma una lectura del artículo séptimo, también, si le entendí bien, donde presupone que el artículo séptimo del derecho a la libertad personal presupone el acreditamiento de la culpabilidad. Yo no llego a esa lectura. Para mí el artículo séptimo lo que busca evitar es la arbitrariedad en la medida cautelar. Y en ese sentido, yo no entiendo por qué una diferencia entre la prisión preventiva o el arraigo tendría una diferencia. Sería tanto como decir, si estamos ante la prisión preventiva, como ya se ha pronunciado la Corte Interamericana, habría protecciones a la arbitrariedad. Ah, pero si estamos ante el arraigo, como no se ha pronunciado la Corte Interamericana sobre el arraigo en específico, y como no es igual en sus términos aplicativos a la prisión preventiva, ahí sí podría haber actos de arbitrariedad porque estamos ante una restricción expresa. No podemos voltear a ver el resto del texto constitucional, no podemos voltear a ver los tratados internacionales, y como no ha habido un pronunciamiento de la Corte y existen diferencias específicas entre una medida cautelar y la otra, pues reinará la arbitrariedad hasta que se pronuncie la Corte Interamericana en esa manera específica. Yo esa postura no la podría aceptar. El artículo séptimo, derecho a la libertad personal, establece: toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. Esa es la regla general. Segundo, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las condiciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. No está hablando de prisión preventiva, no está hablando de arraigo, está hablando de las figuras contenidas en las constituciones de los países de los que México es parte. Eso, para mí, desde mi punto de vista, incorpora tanto la figura del arraigo como la figura de la prisión preventiva. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Eso es lo que está protegiendo el artículo séptimo, la detención arbitraria. ¿Cómo nos aseguramos que la figura del arraigo no es una detención arbitraria? En parte, me parece que la Constitución colma eso con los requisitos que establece en el artículo décimo primero, que son repetidos por el artículo décimo primero de la Constitución. Pero me parece que hay elementos que no abordan ninguno de los dos. Me cuesta dificultad argumentar, porque para llegar a la inconstitucionalidad de esta figura, tendría que abordar sobre ejemplos hipotéticos. Vamos a suponer que el legislador ordinario, en el ejercicio de su facultad otorgado por el artículo décimo primero, decide que existe el arraigo, regula el arraigo y establece como parte de esa regulación que no existe necesidad de notificar a la persona arraigada sobre por qué está siendo sujeto a un arraigo. En esos términos, yo me vería obligado a votar por la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la figura de arraigo, no por violar el texto constitucional por existir una restricción expresa, pero sí por violar el artículo séptimo de la Convención Interamericana. Por eso lo busco a la luz de la manera más favorecedora de los derechos humanos, tomando como un dado que existe una restricción expresa, tomando como dado que existe una habilitación expresa en la Constitución para que el legislador secundario legisle en la materia de arraigo. Entro al análisis del producto del legislador secundario y de la aplicación de esa legislación secundaria por parte de los operadores jurídicos, en este caso los jueces de control. Y en ese sentido establezco que, dadas las características del arraigo en la Constitución, en la ley secundaria, debe de hacerse o se puede lograr una interpretación. Yo la llamo conforme, el ministro Pérez Dayán la llama de la manera más favorecedora, que establece parámetros
que logran la regularidad y evitan la arbitrariedad de la detención, que eso es el espíritu, esa es la lógica del artículo 7 de la Convención Interamericana. Y simplemente concluyo, ¿cuál es este estándar? Es muy similar al mencionado por el ministro Fernando Franco, que entiendo llega a él de otra manera, y parecido a las carencias por las cuales el ministro Saldívar llega a votar en contra de la constitucionalidad del arraigo. Un estándar de motivación sustantiva acorde a la gravedad de una medida que implique la privación de la libertad. No cabe otorgar la medida en automático por la solicitud del Ministerio Público, ni sobre la base de afirmaciones abstractas de peligrosidad o de fines de seguridad pública, como tampoco por la mera investigación de delitos graves. Primero. Segundo, se estima que las hipótesis de procedencia son las de aplicación estricta, que requieren de acreditación probatoria, esto es, que los indicios que existan en los autos permitan relacionar razonablemente al sujeto del arraigo con los riesgos procesales que buscan neutralizar. Tercero, el juez debe cuidar que la medida sea proporcional y razonable, entendiendo por ello que no existe una medida menos gravosa, que se trate de una medida cuyos costos guarden proporcionalidad con los beneficios que se buscan garantizar y que resulte razonable en cuanto a su extensión sin ir más allá de lo estrictamente necesario. La necesidad de notificación no solo de la orden de arraigo al afectado, sino también de los hechos presuntivamente delictuosos que se investigan con la información que se disponga para que pueda preparar una defensa contra dicha medida. Y por último, la apertura en sede ordinaria judicial y del juicio de amparo indistintamente para combatir la regularidad constitucional del arraigo. Yo no entiendo por qué las diferencias entre la prisión preventiva y el arraigo nos lleven a concluir que esta lectura del arraigo no debería de ser la manera como se ve el arraigo en su mejor luz, dado que existe una restricción constitucional que faculta al legislador secundario a emitir esta regulación a la luz del artículo 7 del tratado de la Convención Interamericana. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a ir al receso para regresar quizá con un poco más de tiempo. Faltan, me han pedido la palabra la ministra Luna, el ministro Pérez Dayán, el ministro Pardo y el ministro Silva. Sin embargo, el ministro Cosío quiere hacer una aclaración previo a este receso. Sí, señor presidente, yo no iba a intervenir, pero el ministro Gutiérrez Ortiz Mena hizo una síntesis. Yo no coincido con lo que él dice que yo digo. Yo creo que la medida cautelar, yo estoy en contra, uno, porque es previa al proceso, dos, porque por ese motivo no puede ser cautelar, y tercero, porque me parece que su fin es perfeccionar una investigación antes de ser llevada a proceso. En síntesis, así, en síntesis, considero que estas son las razones. Simplemente lo quería dejar en claro y agradezco al ministro el esfuerzo por tratar de reseñar las posiciones de todos, que no siempre resulta fácil. Gracias, señor presidente. Y creo que una aclaración a la aclaración del ministro Cosío nos quiere hacer el ministro Gutiérrez. Lo que acaba de aclarar el ministro Cosío fue precisamente lo que yo intenté decir. Entonces, coincidimos en la interpretación. Perfecto, nos quedó clarísimo. Gracias. Muy bien, vamos a un receso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte, se reunió con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores.